Hola, buenos días mis jardineros, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los cuidados del tronco de Brasil o palo de Brasil. Aparte, lo voy a recuperar un poco, me han dejado este tronco y hay que recuperarlo. Lo primero que hice fue hacerle un abonado con abono de glucosa. Si no visteis el vídeo, os aconsejo que lo veáis, os lo voy a dejar aquí arriba en la parte del vídeo. Y ahora vamos a seguir con el trasplante de la planta y otros cuidados. Bueno, aproximadamente 2 días de haber puesto aquí el abono de glucosa, lo que vamos a hacer es quitar todo lo que está seco de la planta. Por ejemplo, este tallo que había echado flores, que está ya seco, se corta y se quita. Y luego también lo que son las hojas. Todas las que estén aquí pachuchas se van quitando estos trozos. Se deja siempre un milímetro, 2 milímetros sin tocar de las hojas. Bueno, voy a hacer esto en todas las hojas y continuamos. Ya he dejado la maceta preparada, le he hecho su hueco y le he puesto sustrato universal que vaya con su abono. Y también mezclado le he puesto guano. Luego lo que hay que hacer es el tronco de Brasil con cuidado apretar por aquí, ir apretando para que se vaya desprendiendo. Ahora ya es una planta que ya está muy muy agarrada, va a costar más darle la vuelta. Vamos a ver. Seguimos dándole porque esta planta necesitaba con urgencia el trasplante. Vamos a ver si sale. Es que si os dais cuenta, están las raíces, salen por aquí. Hay que tener mucho cuidado para dañarlo lo menos posible. Bueno, voy a ir dándome con cuidado y colocamos. Está perfecto. Ahora con cuidado se va colocando y lo que vamos a hacer ahora es regar. Voy a utilizar la regadera casera que ya os enseñé a hacerla. Ahora en un ratito voy a terminar de llenar el sustrato para que se quede más compacta. El tronco de Brasil es una planta que podéis tener en el interior, va a crecer mejor en interior y es muy malo que le dé la luz directa. Es mejor mucha luz en el interior y con temperaturas que no bajen de los 18 grados. Otra de las cosas que le gusta también al tronco de Brasil o al palo de Brasil es la humedad, por lo que si podéis llenar con un pulverizador, llenarlo de agua, mejor agua buena, es decir, que no sea agua del grifo porque la cal le dañaría, y se va rociando. Se rocía y esto lo podéis hacer todos los días, una o dos veces al día. Esta humedad le viene muy bien. Tened la precaución de que si le da el sol, no lo hagáis porque quemaría y dañaría a las hojas. Esta planta en sí no necesita mucha agua, solo con que reguemos un par de veces por semana será suficiente. Otra de las cosas que deberemos hacer es cuando empiecen a ensuciarse o le caiga polvo, con un paño húmedo podemos ir limpiando las hojas. Como habéis podido ver, cultivar el tronco de Brasil es muy sencillo, los cuidados son mínimos y tenemos que tener una serie de precauciones. Si os ha gustado el vídeo, por favor darle a like. Os voy a recordar también que en la página web plantasyjardines.com dentro de unos días voy a preparar la ficha de esta planta y la voy a poner en la descripción del vídeo para que podáis acceder a una ficha más completa. Y si queréis ver la evolución del tronco de Brasil, por favor suscribiros al canal y darle a la campanilla para recibir las notificaciones y veréis como poco a poco este tronco de Brasil prospera y se recupera. Bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!